Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hace tiempo que no nos vemos, me da mucho gusto saludarles. Esta última semana fue un poco complicada y es por eso que ya no estuvimos subiendo videos estas últimas semanas. Ya creo que van como dos que no subimos video. Pero bueno, ya todo está bien, todo está mejor. Así que espero que esta semana esté muchísimo más llena de contenido, que estés pendiente, puedas activar la campanita y suscribirte. Pero bueno, ya dejémonos el pasado atrás y sigamos con lo que viene. Así que estate pendiente que se viene mucho contenido. Mientras tanto, aquí le dejamos que aquí te traigo mi opinión sobre Mulan 2020. ¡Comenzamos! Bueno, literalmente hace unos 20 minutos acabo de terminar de ver Mulan y me puse a grabar porque quería traer la opinión fresca, quería traerla así tal cual. La acabo de terminar de ver y vamos a lo que viene. Tengo que admitir y tengo que comentar que el contexto en el que entré a la película fue tirando a negativo, porque vi dos videos antes de ver la película sobre Mulan, sobre algunas opiniones que tenían otras personas, y la mayoría de las cosas que vi, que leí también, eran negativas. Entré a Rotten Tomatoes como es de costumbre, 85, 84, con certificación de ser fresca, de ser innovadora por parte de los críticos, pero la audiencia la está básicamente odiando. 48, si no me equivoco. El caso es que no está alcanzando la media. Y entré a verla y cuando comencé a verla traté de entrar en modo neutro, en voy a verla, voy a tratar de analizarla, de disfrutarla y de encontrar lo bueno, lo malo. Que al final ninguna película es perfecta, ¿no? Cada película tiene lo bueno, lo malo, a veces lo extraño, lo innecesario. Pero bueno, creo que una de las cosas que más me gusta del cine es que en básicamente, o en la mayoría de películas, puedes encontrar algo bueno y también aprender de lo malo, ¿no? Entonces, Mulan 2020. Un live action más de Disney con las mismas críticas que ha tenido El Rey León, que ha tenido El Libro de la Selva, que ha tenido Aladdin, que no son iguales a las animadas, que les falta esa magia, por así decirlo. Y bueno, no me voy a adelantar. Vamos a empezar con lo positivo. Voy a empezar con buena actitud, vamos a empezar con lo positivo. Y me gustaría empezar diciendo que lo que más me gustó de esta película y que creo que lo vas a disfrutar muchísimo es la calidad visual. Y es que Disney es una productora que tiene el potencial para hacer esto. Además que fue una de sus, no sé si su película más cara, pero una de las más caras. Y se nota porque visualmente es fantástica. Creo que la escala, la magnitud de la película es maravillosa. Los detalles, es visualmente perfecta, por así decirlo, es visualmente placentera. Los colores, las texturas, los paisajes, los palacios, los detalles en todos lugares son maravillosos. ¿Y a qué me refiero con esto? En los castillos, en los palacios, en la ropa, en los trajes, en las armaduras, las espadas, hay detalles, hay animales dibujados, no sé si a mano, son CGI. En los rollos de papel, en las telas, cada detalle está perfectamente cuidado. Todo está adornado con mucho color, con texturas básicamente perfectas, con escalas y paisajes maravillosos. Creo que eso es lo mejor que tiene Mulan, ¿no? Y sin importar si te gusta o no te gusta, si crees que es la peor película del mundo, visualmente nadie se lo puede quitar. Es de las mejores películas que vas a ver en ese sentido. Visualmente es muy, 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 muy padre, ¿no? Ahora, segundo punto que me gustaría remarcar, que me gusta, es el tono, por así decirlo. Intentan tener un tono más sentimental, más espiritual, por así decirlo. Un poco de mayor conexión con los valores, con la valentía, con la honestidad, con el honrar a la familia, el hacer lo que es correcto ante la adversidad. Y básicamente toda la película se basa en esos valores. Están inscritos, de hecho, en la espada que utiliza Mulan todo el tiempo. Al final el emperador le regala una espada nueva con todos los valores inscritos.
y hay esa conexión. Mencionan mucho el chi, que es como su fuerza vital, tipo fuerza de Star Wars en la cultura china, por así decirlo. Mencionan mucho su fuerza chi, que Mulan la tiene muy desarrollada, que tiene una especie de poder o conexión con el ave fénix. Me gustó que, a pesar de que se tocan temas que hemos visto infinidad de veces en otros lugares, en otras películas, en otras series, se implementen de manera correcta, ¿no? Y creo que al final eso es lo padre, que se implementen de una forma especial, por así decirlo. Me gustó esa implementación y creo que hasta ahí llega parte de lo positivo. Ahora ya vamos a empezar a hablar de cómo es que empieza a fallar esta película, ¿no? La historia no hay mucha diferencia entre esta historia de live action y la animada, en el sentido que en esencia el alma de la historia es la misma, tiene ciertos añadidos, tiene ciertas ausencias. No sé yo si los añadidos son el problema, yo creo que el mayor problema son las ausencias, ¿no? Y compararla específicamente con la animada. La versión animada cuenta con esta magia Disney, con este corazón que jamás vas a encontrar en básicamente ninguno de los live action de Disney. No tienes a Mushu, no tienes a Kriki, no tienes a los espíritus ancestros que aparecen con Mulan, no tienes tampoco esa interacción que tenía hasta con su caballo. Tampoco existe personalidad especial o específica entre los personajes con los que Mulan se relaciona. Y ahí entra el siguiente punto ultra negativo. El desarrollo de personajes de esta película es terrible y yo no soy un experto. Creo que eso lo he dejado bastante claro en este canal. No soy un experto, pero se nota que la única desarrollada es Mulan. El único personaje desarrollado es el de Mulan. Del resto, realmente ninguno se desarrolla. Están ahí porque tienen que estar, porque está previamente escrito. Las interacciones que existen entre los personajes existen porque está escrito. Y del resto, no hay nada especial sobre los segundos personajes. El emperador es... Hasta en la animada el emperador no sale mucho. Tenía su propia personalidad, su propio estilo, muy, muy sabio, muy... Aquí el emperador se siente súper, súper plano. El villano se siente súper plano. Ni siquiera da mucho miedo. O sea, lo ves, está padre el diseño y todo, pero cuando habla ya, ah, hola, ¿cómo estás, no? O sea, creo que no fue nada... No fue para nada bien manejado el desarrollo de personajes en esta película. Pero del resto, Mulan es la única desarrollada. Y ahí es otra de las ausencias, que cuando la comparas a la animada, los personajes tienen su propia personalidad, los compañeros, los soldados del batallón que interactúan con Mulan, tiene cada uno su propia personalidad. Mushu, ni que se diga, que es el corazón de la película. Kriki incluso tiene su propia personalidad, su pequeña participación. Igual el caballo tiene su propia participación, y acá pues el único que aparece es el caballo, y obviamente al ser un live action no hay ningún tipo de interacción especial entre Mulan y el caballo, ¿no? Del resto, otra cosa que no me gustó para nada son las secuencias de acción. No sé si la directora, creo que es una directora, no es experta en este género. La verdad no voy a criticarla a ella, simplemente critico el producto final. Y es que lo que no me gustó en las secuencias de acción es que todas tienen un brutal slow motion, en el sentido de que tú crees que se van a golpear, que vas a ver secuencias de guamazos, que va a haber guerra, y no pasa nada. O sea, cuando alguien se va a enfrentar y ya se van a tocar, tardan 700 años en llegar a dar el primer golpe por el slow motion que le meten, ¿no? O la cámara lenta que le meten a todas las secuencias de acción. Yo creo que para una está bien, para darle ese grado de epicidad, ya va a comenzar la batalla, vamos a poner cámara lenta para agregar epicidad, pero todas las secuencias de acción son lo mismo una y otra vez, ¿no? Pero bueno, esos son como los tres puntos que menos me gustaron. Los dos puntos que más me gustaron los dije al principio, y vamos a ir cerrando porque tampoco quiero hacer eterno el video. Voy a cerrar con la idea de que Mulan es una película lenta, es una película visualmente placentera, visualmente increíble. Es una película que
carece de la emoción, de la magia y el corazón de Disney, de la magia de Disney comparada a su versión animada. Es una película con un muy mal desarrollo de personajes y es una película que no es para todos, no es para todos. Si no puedes soportar una película lenta, si quieres ver que todo se vaya desarrollando ya y quieres ir al grano, Mulan no es tu película. Pero tampoco creo que es lo peor que vas a ver en este año. Tampoco creo que vale la pena tirarle popó. Creo que es un buen producto dentro de lo que cabe en la media. No sobrepasa, no sobresale en nada. Pero es un producto o una película en la cual puedes disfrutar un sábado, un domingo, que estés ahí, no tengas básicamente nada que hacer, que estés con la familia. Creo que es una película que puedes disfrutar pues una vez y ya. No es como la animada que tiene estos elementos con los que puedes cantar una y otra vez, con los que puedes disfrutar y verla una y otra vez. No, esta es una película de que la ves una vez, estuvo bien, la disfruté y ahí quedó, ¿no? Pero bueno, esa es mi opinión. Muchas gracias por ver este video. Me da mucho gusto estar de vuelta, así que espero que puedas suscribirte, activar la campanita y estar pendiente del próximo contenido que vamos a estar lanzando en estas semanas. También te recuerdo que abrimos un canal, se llama Proyecto Perspectiva, en el cual es otro tipo de contenido, podcast, te contamos sobre nosotros, nuestras experiencias. Estamos acompañados con el buen Ramón, el buen Omar y el señor Durán. Así que te voy a dejar todos los links abajo en la descripción. Y muchas gracias por ver este video. Déjame tu opinión sobre Mulan. ¿Crees que es lo peor que vas a ver en la vida? ¿Crees que es una buena película? ¿O simplemente no te importa? Muchas gracias. Nos vemos la próxima.